Amigos de Todogolf, ¿cómo están ustedes? Como todos los años, en esta época del año es un gusto para nosotros transmitir directamente desde el Golf de Puan, en su aniversario, esta cancha que de a poquito va haciendo historia en lo que es la región, con grandes torneos. Y uno de los torneos importantes que justamente tiene la gente de Puan es armar el torneo aniversario con profesionales y aficionados en una cancha donde se nota que el agua le ha venido muy bien en este último año. Y realmente para nosotros es un gusto a través de la comisión que dirige Hugo Ruesga y con todos los muchachos que trabajan acá en Puan, que por lo menos una vez por año nos inviten a participar nada menos que del torneo aniversario. Pero hay mucho más, porque tuvimos también con el torneo de damas, la gran actuación de las damas de la Capitanía de Damas de Paligüe, con el auspicio de la Segunda y Autosan, pero arrancamos desde Puan aquí, hoy con nuestro video siempre del recuerdo, los golfistas que a lo largo de 9 años pasaron por las cámaras de Todogolf.
Lo dicho entonces, con el auspicio de la Segunda Seguros y la gente de Autosan para la marca Nissan, se hizo finalmente el gran abierto de damas. Primer abierto de damas en Paligüe, con días muy lindos para jugar, salvo alguno con viento, como es habitualmente en Bahía, pero con una gran cantidad de jugadoras de afuera. Primera parte de lo que pasaban los 36 hoyos medal play del primer abierto de damas en Paligüe. Bien amigos, nos metemos de lleno en la primera parte entonces, lo que fue el primer abierto de damas regional y por qué no nacional, con el auspicio de la segunda y el auspicio de Autosam, la gente de Nissan, que de esta manera hace su llegada al golf. No fue fin de semana, jugaron miércoles y jueves, 36 hoyos medal play, una gran cantidad de jugadoras, ahí la vemos a Carolina Baroni. Atrás Sara Basolo, Sara García de Tres Arroyos, Verónica Ritaco, jugando acá un approach en el hoyo 3, salidas simultáneas el jueves para aprovechar lo que fue la entrega de premios, que también la vamos a ver en las cámaras de Todo Golf. Ahí está Sara García. Ahí va a terminar Sara García, la jugadora de Tres Arroyos. Jugadora de Tres Arroyos, de Tandil, de Buenos Aires, obviamente de Puerto, de Pago Chico, representado por Mariana Bouvet. Obviamente de Paligüe, de Santa Rosa. Bueno, hubo mujeres de todas las categorías y de todos lugares. Termina Carolina Baroni y ahí está el final de Verónica Ritaco. Nos seguimos manteniendo en el par 3, miren qué día de viento, un día típico bahiense, así que las chicas de afuera se llevaron la imagen de lo que es Paligüe, ¿no? Ahí está Celia Martínez, que hacía muchísimo que no la veíamos a Celia, una gran alegría poder verla después de tanto tiempo. Ahí viene Celia, la mamá de Patricia y Robertito Saores, animadora permanente de las damas, un poco alejada ahora, pero que no quiso faltar a este primer abierto regional de damas, con algunas victorias importantes. Ahí está Celia, ahí va el toquecito, las hojas molestas del otoño que siempre están arriba del green de Paligüe, un Paligüe, fíjense cómo está vestida Celia, un Paligüe que sigue sin frío, ¿no? Las jugadoras y los jugadores el fin de semana siguen jugando con chomba, un año rarísimo, vamos a ver cómo afecta eso al piso, cómo afecta a la cancha, ¿no? Porque por un lado están las hojas del otoño, pero fíjense cómo están los fairways, siguen estando verdes cuando a esta altura ya deberían estar bastante amarillentos. Elisa Ávila pegando ahí en el par 3, una de las que comandó el trabajo junto con Marta Rivero. Ahí está Liliana Lance, la jugadora de Tres Arroyos, pero que representa por matrícula Santana. Siempre la vemos en los torneos de federación. Ángeles Sáenz, la señora de nuestro amigo Carlos Marín, pegando hacia la izquierda. Ahí viene Liliana Lance, la jugadora de Santana. Elisa Ávila, la señora de nuestro amigo Rodolfo Espeluce, representando a la segunda también. Y atrás, Ángeles Sáenz, las tres damas que van a jugar los approach. Ahí está Ángeles, tiene el caminito al medio, va a poder jugar tranquila. Algo corto, pero como estaba el camino. Elisa Ávila, que había ganado green desde arriba. Ahí está Elisa. No debería tener inconvenientes para llevarse un par, pero está en una zona complicada, ¿no? Bueno, tuvo suerte que tocó el green, eso le va a permitir tener un tiro un poco más dado. Ángeles jugando del collar, le queda totalmente dada la pelota. Vamos a ver si marca o tira. No, debe estar pisando una línea. Ahí está Liliana Lance. ¡Apa! La pierde por el costado. Va a marcar Liliana, no se quiere complicar. Final para Elisa Ávila, que se va con un par entonces aquí frente a las cámaras de Todo Golf. Final para Ángeles también.
sin problemas, más vale, sin problemas. Y vamos a ver Liliana si logra irse con dos putters, ojalá que no sean tres. Está, me parece, totalmente dado, sin inconvenientes. Y es la primera parte de lo que pasó con las damas en Paligüe en el primer abierto regional. Pausa comercial y enseguida volvemos.